Muy buenas noches, tengan todas y todos integrantes de este Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, consejeros, consejeras, representantes de los partidos políticos, a los medios que nos acompañan el día de hoy, y también, y por supuesto, a la ciudadanía que nos acompaña. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria. Integrantes del Consejo General, con fundamento en los artículos 111, fracción tercera, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, 8.1, fracciones 1 y 3, 12.1, fracción 2, 12.2, fracción 2, y 16.1 del reglamento de sesiones del Consejo General del OPLE, damos inicio a esta sesión extraordinaria virtual convocada para esta hora y fecha. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto, señor presidente. Buenas noches a todas y a todos. Es la sesión extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 17 de marzo de 2021. Estamos ¿tenemos audífonos? 22:15 horas. No proporcionamos audífonos, señor. Buenas noches. Hago constar la presencia de las y los integrantes del Consejo General en el siguiente orden. Consejeras y consejeros electorales. Hago constar la presencia del consejero Roberto López Pérez. Presente, secretario. Buenas noches a todas y todos. Gracias. Consejera Mabel Acedet Hernández Meneses. Presente, muy buenas noches. Buenas noches. Consejero Quintín Antardo Varganes Escandón. Presente, buenas noches a todas y todos. Gracias. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. Presente. Buenas noches a todas y todos. Consejero presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. Presente. Gracias. Asimismo, a constar la presencia de las y los representantes de los partidos políticos. Acción Nacional, Onofre García Salomé. Onofre, tu audio. Hago constar su presencia, señor presidente. ¿Tiene problemas de audio? Buenas noches. Gracias, Onofre. Hacemos constar tu presencia. Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Presente. Buenas noches para todas y para todos. Buenas noches, gracias. Partido de la Revolución Democrática, Yasmín Ángeles Copete Tapé. Buenas noches a todas y a todos. Presente, señor secretario. Gracias, señor. Partido del Trabajo, Cero Dinora Navarrete Enríquez. Presente, señor secretario. Buenas noches a todos. Buenas noches. Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. Presente, secretario. Aquí andamos sin audífonos, pero con toda la actitud. Buenas noches a todos. Al costar, Carlos Daniel. Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. Presente, buenas noches a todos y a todos. Buenas noches, Miguel. Partido Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. Presente, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza. Presente, buenas noches a todas y todos. Buenas noches, Osvaldo. Podemos, Alfredo Arroyo López. Presente, muy buenas noches, señor secretario. Saludo a todas y a todos. Buenas noches, Alfredo. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Buenas noches a quienes nos acompañan. Presente, secretario. Arturo. Unidad Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés. Buenas noches, secretario. Buenas noches a todos y a todas. Presente. Buenas noches. Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Buenas noches, presente. Gracias. Partido Redes Sociales Progresistas, Grecia Giselle Tobón Acosta. Presente, buenas noches a todos y a todas. Noches. Partido Fuerza por México, Pedro Pablo Chirinos Benítez. Presente. Su servidor secretario, Hugo Enrique Castro Bernabe, estamos presentes 20 integrantes de este Consejo General. Con consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, se encuentra presente. Hago constar la presencia de 20 integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar, señor presidente.
integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada la sesión extraordinaria virtual convocada para esta hora y fecha. Señor secretario, continúe con la sesión. Señor presidente, primer punto se refiere a lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día mismo. Con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. Número uno, lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Número dos, es el bloque de proyectos de acuerdo que somete a consideración del Consejo General, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, que comprende de los puntos 2.1 al 2.6. El 2.1 es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo, por el que se aprueba la emisión de la convocatoria de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral 2020-2021. El 2.2 es el proyecto de acuerdo al Consejo General también de este organismo, por el que se aprueban los mecanismos para el manejo, distribución y recuperación de listas nominales definitivas con fotografía y listas nominales con datos acotados en los consejos digitales y municipales. 2.3, ese proyecto de acuerdo del Consejo General también de este organismo, por el que se aprueba la designación de diversos integrantes de los consejos digitales producto de las vacantes generadas para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El 2.4, es el proyecto de acuerdo del Consejo General también de este organismo, por el que se aprueba el Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud para las actividades desde la recepción y almacenamiento de la documentación electoral hasta la recepción de paquetes electorales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El 2.5 es el proyecto de acuerdo del Consejo General también de este organismo, por el que se aprueba el Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud para el desarrollo de las sesiones de los consejos digitales y municipales de este organismo para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y el 2.6 es el proyecto de acuerdo del Consejo General también de este organismo, por el que se aprueba el Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud para el desarrollo de la sesión especial de cómputos digitales y municipales también para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El punto número 3 es el proyecto de acuerdo del Consejo General de esta institución, por el que se aprueba que el seguimiento y la supervisión a los trabajos de implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares en el Centro de Captura y Verificación Central lo realice la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares. El 4 es la cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al artículo 55 de los lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y por último, el 5 es el proyecto de acuerdo del Consejo General también de este organismo, por el que se aprueba la procedencia de la inclusión al catálogo de tarifas de medios de comunicación locales y nacionales distintos a la radio y televisión para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 del medio de comunicación impreso Enfoque Visión Exterior, SADCB, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Integrante del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor secretario, consulte en votación su aprobación. Con gusto, señor presidente. Consulto de manera nominal a las consejeras y los consejeros electorales si se aprueba el proyecto de orden del día. En el siguiente orden. Consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla. A favor. Gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. A favor. Gracias. Consejero Roberto López Pérez. A favor, secretario. Gracias. Gracias, consejero. Consejera Mabel Acereda Hernández Meneses. A favor. Gracias. Consejero Quintín Antardo Barganes Escandón. A favor, secretario. Gracias. Gracias, consejero. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. A favor, secretario. Gracias, consejera. Por unanimidad, señor presidente, el informe ha sido aprobado el proyecto de orden del día. Si me lo permite, con fundamento de los artículos 11 y 37 del reglamento de sesiones, solicito su autorización para consultar la dispensa de lectura de los documentos que han sido previamente circulados. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada. Señor secretario, consulte en votación su aprobación. Con gusto, señor presidente. Integrantes de este Consejo General, está en su consideración la dispensa solicitada por esta secretaría, para la cual consulto a las consejeras y consejeros electorales en el siguiente orden. Consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla. A favor. Gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.
A favor. Gracias, consejero Roberto López Pérez. Con la dispensa, secretario. Gracias. Gracias, consejero. Consejera Mabel Aceleda Hernández Meneses. A favor, secretario. Gracias, consejera Mabel. Consejero Quintín Antardo Margánez Escandón. A favor, secretario. Gracias, consejero. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. A favor, secretario. Gracias, consejera. Por unanimidad, señor presidente, también le informo ha sido aprobada la dispensa solicitada por esta secretaría. Gracias, señor secretario. Pasemos con el siguiente punto, por favor. Con gusto, señor. El siguiente punto se refiere a los proyectos de acuerdo que se somete a consideración del Consejo General, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, listados en los puntos 2.1 al 2.6. Gracias, señor secretario. Integrantes del Consejo General, se consulta si alguien desea reservar para su discusión alguno de los puntos listados en el bloque 2 que comprenden de los puntos 2.1 al 2.6. Si alguien quiere, en primer término, si tiene alguien consideraciones generales, en primer término. A ver, el secretario. En consideraciones generales sobre todo el bloque. ¿Alguien tiene consideraciones generales sobre todo el bloque? Muy bien. Ahora, eso es el secretario, en generales. Ahora, ¿alguien reserva alguno de estos puntos? Del 2.1 al 2.6. Muy bien, secretario. Adelante con las consideraciones generales. Muchas gracias, señor presidente. Es únicamente para hacer el señalamiento de que en lo que corresponde a este apartado, la consejera electoral Mabel Aceved Hernández Meneses hizo algunos señalamientos sobre los puntos 2.1 al 2.6. Si no me equivoco, ahí esa información lo presentó observaciones únicamente de forma. Ahora, lo que corresponde a los puntos 2.4, 2.5 y 2.6, hacer el señalamiento que los proyectos que fueron circulados para la sesión de este Consejo General fueron modificados en la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. Esto en el sentido de que hubo modificaciones de forma, los cuales dejo constancia para su consideración en la aprobación de los mismos, y también, por último, únicamente también para dejar constancia que durante el desahogo de la sesión de la comisión referida se adicionó al acuerdo, me refiero al 2.3, un proyecto de acuerdo de la designación derivado de la renuncia de la ciudadana Citlali Cuellacle Amador al cargo de vocal de organización del Consejo Distrital 22 con sede en Zongolica, Veracruz, y en consecuencia se propone la designación como vocal de organización propietaria de la ciudadana Leticia Ibet García Pérez y suplente a Isabel Romero Tlecuacle. Esta sería, repito, esta adición se haría derivado del acuerdo que se tomó en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral respecto del 2.3, y que es una adición al proyecto que ya fue debidamente circulado. Estas serían las consideraciones generales, señor, sobre el bloque 2. Muchas gracias, secretario. Toda vez que no ha sido reservado ningún punto, le solicito someta a consideración el bloque 2 en su totalidad. Con mucho gusto, presidente, con las consideraciones que se han dado cuenta, pregunto a las consejeras y consejeros electorales en sentido de su voto respecto de los proyectos de acuerdo enlistados en el bloque punto número 2 del orden del día. En el siguiente orden los consulto. Consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla. A favor. Gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. A favor, secretario. Gracias, consejero. Consejero Roberto López Pérez. Con los proyectos, secretario. Gracias. Gracias, consejero. Consejera Mabel Aceved Hernández Meneses. A favor. Gracias. Consejero Quintín Antardo Vargas Escandón. A favor, secretario. Gracias, consejero. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. A favor, secretario. Gracias. Por unanimidad, señor presidente, le informo han sido aprobados los bloques de los proyectos de acuerdos enlistados en el punto número 2 que corresponden del 2.1 al 2.6, señor. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. El punto número 3 es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se aprueba que el seguimiento y la supervisión a los trabajos de implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares en el Centro de Captura y Verificación Central lo realice la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Gracias, señor secretario. Integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo previamente circulado. Se abre la lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. ¿Hay alguna participación sobre este punto número 3 del orden del día?
¿Alguna participación? Yo sé. A ver, anoto. Señor secretario, consejera Mabel, parece. Consejera Mabel. ¿Alguien más? Adelante, secretario. Gracias, señor presidente. Si me permiten, únicamente es para dar cuenta que fueron recibidas en el correo de esta secretaría observaciones del consejero Roberto López Pérez y de la consejera Mabel Aceres Hernández Meneses, en las cuales hay coincidencia en lo siguiente. Corregir en el antecedente 22 la referencia que se hace al antecedente 20, pues debe ser el 21. Corregir en el considerando 14 la referencia igualmente al antecedente 24, la corrección es, la precisión es que debe ser el considerando 25. Aunado al anterior, el consejero Roberto sugiere agregar en el antecedente 23 la transcripción de la observación realizada por la UNICON al proyecto de acuerdo remitido al INE el 15 de enero de 2021. Es la cuenta que doy, señor presidente. Consejera Mabel, adelante, tiene luz de la voz. Muchas gracias, consejero presidente, por el uso de la voz. Bueno, brevemente sobre este acuerdo me gustaría hacer el comentario acerca de que, si bien es cierto, en el anexo 13 del reglamento de elecciones se indica que la supervisión de los KTDs y los SBs es realizada por órganos colegiados como consejo local o consejos distritales, pues esta analogía no está simple de traspasar al esquema que manejamos dentro del OPLE, y por ello es que la propuesta es que la supervisión sea realizada por la comisión temporal. Por otra parte, también vale la pena señalar que, pues, buscando antecedentes en otros estados, se encuentra también que no hay uniformidad con respecto al criterio de quien tenga que dar el seguimiento puntual a CCB Central. Por lo tanto, es que yo quisiera como tal mencionar que remitiré una propuesta para agregar precisamente este antecedente de otro estado, como por ejemplo Baja California, donde y Colima también, donde son otros órganos, ¿no?, los que dan la supervisión, simplemente pues para mostrar que finalmente esta diversidad, pluralidad, ¿no?, que depende también de los estados. Por lo tanto, también que me apego al acuerdo, sería cuánto. Gracias. ¿Alguna participación en segunda ronda? ¿Tercera? Someta a votación el proyecto de acuerdo, señor secretario. Con todo gusto, señor presidente. Consulta a las consejeras y consejeros electorales sintiendo su voto sobre el punto 3 del orden del día en el siguiente orden. Consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla. A favor. Gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. A favor. Gracias. Consejero Roberto López Pérez. A favor, secretario. Gracias. Gracias, consejero. Consejera Mabel Aceres Hernández Meneses. A favor. Gracias. Consejero Quintín Antardo Vargas Escandón. Con el proyecto, secretario. Gracias, consejero. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. A favor, señor secretario. Gracias, consejero. Por unanimidad, señor presidente, el informe ha sido aprobado con las modificaciones de forma, el punto número 3 del orden del día. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Con todo gusto, señor. Es el punto número 4. Es la cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva en cumplimiento del artículo 55 de los lineamientos que emite este organismo para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva, previamente circulada. Se abre lista de oradores. Si alguien quiere intervenir sobre este informe. Señor secretario, proceda con el siguiente punto. Este no lo votamos, es un informe solamente. Adelante con el último punto del orden del día. Con todo gusto, señor. Es el punto número 5. Es el proyecto de acuerdo del Consejo General de esta institución por el que se aprueba la procedencia de la inclusión al catálogo de tarifas de medios de comunicación locales y nacionales distintos a la radio y la televisión para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 del medio de comunicación impreso Enfoque Visión Exterior, SADCB, esta propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Gracias, señor secretario. Integrante del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguna intervención sobre este tema de esta adhesión al catálogo? Señor secretario, someta a votación el acuerdo.
Con todo gusto, señor presidente. Consulto a las consejeras y consejeros electorales si han dado su voto sobre el punto que nos ocupa, es el punto número 5 del orden del día. En el siguiente orden les pregunto. Consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla. A favor. Gracias. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. A favor. Gracias. Consejero Roberto López Pérez. Con el proyecto, secretario. Gracias. Gracias, consejero. Consejera Mavera Cered Hernández Meneses. A favor. Gracias. Consejero Quintín Cantardo Vargas Escandón. A favor, secretario. Gracias. Gracias, consejero. Consejera María Dolores Fernández Martínez. A favor, secretario. Gracias, consejera. Con unanimidad, señor presidente, le informo, ha sido aprobado también el proyecto de acuerdo instalado en el punto 5 del orden del día. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, le informo que ha sido agotado el orden del día. Señoras y señores, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su asistencia y siendo las 22 horas con 34 minutos del día 17 de marzo del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias, buenas noches. Descansen, bonita noche. Mucho saludarles. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.